situada en el actual municipio riojano de Calahorra, Calagurris Iulia Násica, recibió su nombre latino por Julio César, Iulica, y Násica por Publio Cornelio Escipión Násica, también llamado Násica el Viejo. Este Escipión era el primo de Escipión el Africano, el famoso general que derrotó a Aníbal en las guerras púnicas. El nombre de Calagurris posiblemente deriva de su época vascona, del etnónimo Calacoricos, con el que llamaban a los calagurritanos. Aunque algunos autores también le dan un valor de topónimo y afirman que Calacoricos era el nombre de la ciudad en esta época. En cualquier caso, fue un importante centro de fabricación de moneda en el siglo I antes de nuestra era. Calagurris protagonizó un episodio importante durante las guerras sertorianas. Estas fueron protagonizadas por un periodo de guerra civil romana entre los años 82 al 72 a.C., teniendo lugar en Hispania. Quinto Sertorio, partidario de Cayo Mario, se sirvió de la península y sus pueblos para oponerse a Sila y luchar contra el poder romano. Sertorio tuvo importantes plazas fuertes y aliados en su bando, especialmente en la Hispania Citerior, como Osca, el actual Huesca, Tarraco, obviamente Tarragona, y la que nos ocupa el histórico de hoy, Calagurris. Antes de continuar con el vídeo, creo que es necesario conocer qué significaba el vital término de la devotio ibérica, la manera que los pueblos prerromanos de la península se vinculaban a un cliente, normalmente un rey o jefe militar. Estos juraban proteger hasta la muerte a sus clientes, a cambio de manutención y estatus social. Este juramento no solo era cuestión de honor, sino también tenía importantes connotaciones divinas, por lo que era cumplido incluso más allá de la muerte de su cliente, ya que en caso de que éste muriera, los íberos juramentados se suicidarían rápidamente. Estos indómitos guerreros eran muy apreciados por los romanos. Los cónsules y gobernadores de Hispania solían rodearse de guardaespaldas íberos y celtíberos, los llamados devoti, ya que eran mucho más leales y efectivos que muchos romanos, e incluso que otros pueblos bárbaros. Una vez que conocemos el significado de la devoto ibérica, quizás sea más fácil entender la enconada resistencia que los pueblos de la península exhibían ante los ataques enemigos, ya que una vez consagrado el juramento a su jefe, sin orden expresa de este, los guerreros lucharían hasta la extenuación o la propia muerte. Retomando nuestra historia, seguiremos con Quinto Sertorio y el asedio de Calagurris. Tras varias batallas en la península en las que Quinto Sertorio salió victorioso, quizás siendo una de las más destacadas la batalla contra Metelo en el sur de Lusitania en el año 76 antes de nuestra era, el Senado decidió enviar a su hombre del momento, Neo Pompeyo Magno, también llamado Pompeyo el Grande. En el año 74 antes de nuestra era, Pompeyo y sus fuerzas se unieron a las restantes de Metelo ante las puertas de Calagurris y juntos comenzaron el asedio. Como ya hemos dicho anteriormente, Calagurris era uno de los puntos estratégicos clave para Sertorio y por suerte para sus leales aliados, este llegó rápido y rompió el sitio, causando numerosas bajas a los ejércitos enviados por el Senado romano y haciéndoles retroceder. A pesar de esta importante victoria, el asedio trajo consecuencias graves para Calagurris, ya que los ejércitos aliados arrasaron sus fértiles campos y alrededores. Tras este triunfo, las tornas empezaron a cambiar y Sertorio fue poco a poco perdiendo terreno. Corriendo ya el año 72 a.C., Quinto Sertorio fue asesinado en Osca, tras ser víctima de una conspiración perpetrada por sus propios colaboradores, encabezados por Marco Perpenna, cuando acudió a una supuesta celebración organizada en su honor. Sertorio es recordado por haber demostrado un sincero deseo de integrar a la población local a la civilización clásica, hacerlos romanos, a diferencia de muchos de sus compatriotas, que los veían con desprecio y consideraban las tierras conquistadas como una mera fuente de botines, gloria, recursos, esclavos e impuestos. El líder Quinto Sertorio consiguió crear una república romana de bolsillo, o estado romano paralelo, en la provincia más importante para la república romana de entonces, Hispania.
El asesinato de Sertorio supuso que todas las ciudades bajo su protección acabaran sometidas a Pompeyo, exceptuando cuatro reductos de resistencia, entre las que se encontraban Calagurris, Tiermes, Clunia y Uxama. De las cuatro, la primera y la última fueron las que más resistencia opusieron. Primero le llegó el turno a Uxama, que fue destruida sin miramientos por Pompeyo y su ejército. Sin embargo, cuando le llegó el turno a Calagurris, se encontraron con una terca obstinación y una tenaz defensa por parte de los calagurritanos. Pompeyo delegó la dirección del asedio a su legado, Afranio, quien continuó con el cerco con la esperanza de que los habitantes de la ciudad acabasen rindiéndose a causa del hambre y las penalidades de las batallas. A pesar de todo, Calagurris siguió permaneciendo fiel a Sertorio. Quizás no se habían enterado de su asesinato, o precisamente a causa de esto y las consecuencias que sufrieron las otras ciudades aliadas que fueron asediadas por Pompeyo, Calagurris aguantó más allá de los posibles límites humanos, llevando al extremo el juramento de la Devotio Ibérica. Historiadores romanos posteriores como Salustio hablarán de la fames calagurritana, ya que los defensores, para poder seguir en la lucha y defensa de su ciudad, no dudaron en recurrir al canibalismo, sacrificando a los más débiles para alimentar a los que podían luchar. Se cuenta que hasta llegaron a salar los cadáveres para poder conservarlos más tiempo y seguir alimentándose de ellos. Valerio Máximo fue uno de los autores más explícitos en sus relatos de semejante barbarie. La macabra obstinación de los numantinos fue superada en un caso semejante por la execrable impiedad de los habitantes de Calagurris, los cuales, para ser por más tiempo fieles a las cenizas del fallecido Sertorio, frustrando el asedio de Neo Pompeyo, en vista de que no quedaba ya ningún animal en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e hijos. Y para que su juventud en armas pudiese alimentarse por más tiempo de sus propias vísceras, no dudaron en poner en sala los infelices restos de los cadáveres. El autor Juvenal también hace alusión a la fama calagurritana años más tarde. Después de haber consumido toda clase de hierbas y la totalidad de animales, cuando obligaba a la locura del estómago vacío, cuando los propios enemigos se apiadaban de su palidez, de su estado demacrado y de sus miembros chupados, desgarraban de hambre los miembros de otros, dispuestos a comerse también los suyos propios. ¿Qué mortal o quién entre los dioses rehusaría conceder el perdón a unas ciudades que han sufrido cosas abominables? Este peculiar episodio de la historia nos deja también la figura a la que se ha llamado simplemente la matrona. Según cuenta la leyenda, la matrona fue la última mujer con vida en el asentamiento calagurritano. Con la ciudad bajo mínimos, su misión consistía en acudir hogar por hogar a casa de todos los caídos y encender los hogares, con el firme objetivo de minar la moral de los asediadores romanos, haciéndoles creer que había muchos más defensores vivos de los que verdaderamente quedaban para ofrecer resistencia. Cabe decir que Calagurris también protagonizó una épica resistencia tiempo atrás contra el ejército cartaginés, por lo que la determinación de sus habitantes ya venía de tiempos más antiguos. Sin embargo, y a pesar de la férrea defensa y la feroz obstinación, el final era inevitable. Si con algo contaban los romanos era paciencia y recursos. Al final, tras un largo asedio que acabó con casi la totalidad de la población, Calagurris sucumbió. Los romanos pasaron a cuchillo o vendieron como esclavos a los pocos supervivientes. También destruyeron la ciudad, quemándola posteriormente. Años más tarde, sería reconstruida, ya bajo dominio romano, y en futuras guerras civiles tomó el bando de Julio César, natural enemigo de Pompeyo, del que, como hemos visto al principio, Calagurris adoptó el nombre de Iúlica. Con el tiempo, volvió a ser una ciudad importante en la Roma de la península, llegando a ser municipium romano, incluso retomando su actividad numismática anterior. Hoy en día, la actual Calagurris se funde en las entrañas de la actual Calahorra, y aunque no quedan demasiados vestigios de su época romana en la actual ciudad, nos ha dejado para la historia un ejemplo de obstinación y lealtad máxima, llevada a los extremos de la resistencia humana.